Hola gente creativa, ¿cómo están? Les quiero mostrar los December Dailies que he hecho de años pasados. Empecé en el 2014, pero van a ver la diferencia de que cómo es que cambié, no de estrategia, pero se pueden dar cuenta el empeño cuando quieres hacer algo y cuando no, o cuando ya no sabes ni qué hacer. El 2014 fue cuando descubrí que era el December Daily. Y ese que están viendo ahí, ese es el primero que hice. Como pueden ver la portada, me gustó y todo. La decoré con todo el entusiasmo del mundo. Pero ya después no sabía qué hacer, qué ponerle. Atrás no lo decoré. Al lado vieron que el listón ya se estaba como zafando, y luego ahí decoré la portada. Puse unas cosas que es lo que representa diciembre, unas ya se cayeron porque no las pegué bien, y la primera página, empecé a decorar la portada de la primera página, y luego atrás es donde ponía ya la foto y todo eso, y escribí qué es lo que pasó ese día. En ese año también venían los duendecillos esos a mi casa, pero mi hijo ya no cree en eso. Ya pasó su época de él, dice. Y luego el diciembre 2 decoré enfrente y luego atrás decidí poner la foto de ese día y escribir. Y yo creo que ahí fue mi problema porque quería decorar mucho y para cada día yo tenía que tener una foto porque según eso es lo que yo creía que tenía que hacer. Pero ahora ya sé que no. Que si no tienes nada que hacer ese día, puedes poner el día y solo escribir o poner otra cosa. Pero pues ahí sí como que no sabía qué hacer, qué foto sacar. A veces como esa foto no tiene ni sentido, es solo un dulce y un helado. Es algo que pude haber escrito y dicho, oh, este día comí esto, no era necesario sacar una foto. Y ahí mi hijo está vestido de duende, ahí era la foto de Santa, y ese fue otro problema, que yo no tenía printeadora, tenía que ir a Walmart o a Target donde para sacar las fotos, pero a veces las máquinas se descomponían y tardaba para que las vuelvan a componer. Pero ahora ya es diferente porque ahora ya tengo mi printeadora en casa y ya puedo printear las fotos que yo quiera. El día de la Virgen, ahí ese día fue el día 13. Fuimos a unas tiendas, encontramos a Santa. Y luego ahí ese día es 14, o creo que ahí ya me perdí, ya no sé ni en qué día andaba. Y pues ahí me equivoqué poner los hoyitos de un lado y lo puse del otro lado. Y sí, ahí ya no sabía ni qué poner, qué hacer, qué tanto. Pues sí, ahí ya no sabía qué tanto hacer o poner. Y pues ya ahí me quedé en ese día 13, fue el último día. Y ese lo quería poner ahí, pero ya no tuve chance, no pude. Esa foto que mi hijo había hecho también no sabía. O sea, había guardado cosas que quería poner, pero al final ya no me desesperé por no tener las fotos y no tener nada más que poner. Y pues sí, ahí está el primer December Daily que hice del 2014. Queda como recuerdo, como memoria, que en ese año empecé y en ese año fue un desastre con mi December Daily. Pero el 2015 no hice December Daily porque mi papá tuvo una hernia, le salió una hernia y fue una hernia muy muy grande. Tuvo que tener una cirugía para sacar la hernia porque ya era muy avanzada, ya la tenía allá adentro desde años y no iba al doctor ni nada hasta que le empezó a dar un dolor fuerte. Y pues sí, o sea, el 2015, y fue más o menos por el tiempo de que empezaban ya los días feriados, que pasó eso. Y pues no hice un December Daily porque estábamos enfocados pues en mi papá y eso, y
y no había tiempo para que yo estuviera comprando otras cosas así como scrapbooking o lo que sea. No, teníamos, fue un, también un poco de que tenía que ver dónde tanto gastaba el dinero. Y pues sí. Pero ahora este es del 2016. Y ahí sí fue terminado, acabado desde el principio hasta el final. Ahí en la parte de atrás le puse para mis hijos, porque eso es lo que hago. Todos los December Daily son para ellos, para que se acuerden cuando ya estén grandes. Ese año 2016 mi vida cambió en por completo, porque empecé a trabajar a Michael's. Me gusta, ahí sigo. Me gusta lo que hago, me gusta estar ahí, aparte porque veo todo lo que va a salir, todo lo que va a venir, y obviamente comprando cosas. Y el descuento ni se diga, porque el descuento es de lo mejor. Pero sí, ahí decoré ese pedacito. Esa caja, la traje del trabajo de Michael's, porque ahí es donde empacan las páginas de 8.5 x 11. Ahí las empacan y dije, oh, esta está perfecta para mi December Daily. Pero como pueden ver ahí, en el día 3 no tuve nada que hacer, pero decoré la hoja y solo escribí poquito. Y eso es lo que hice. Puse como pockets, bolsas con tags adentro para que me cupieran todos los días, porque yo empiezo desde el 1 de diciembre y me voy hasta el 6 de enero. Y mucha gente para el 24, ni siquiera documenta el 25, pero yo le sigo hasta el 6 de enero. Y ahí ese lo encontré a Target, y ahí están las cartas para Santa que mis hijos hicieron. Y cuando la vean, se van a emocionar cuando eran chiquitos y qué es lo que pedían. Para mí ese es un recuerdo, algo bonito para ellos y para los hijos de ellos y para mí misma cuando ya esté más grande, más viejita y los vea ahí, voy a llorar obviamente. Y ahí ven, nomás decoré la página y escribí abajo. Ahí fue la primera nevada que hubo aquí. Ahí fuimos a misa, dieron eso. Ahí fue a la escuela de mi hijo, de mi hija, todo lo que pasó. Y documenté y escribí. Y ahí otro día, ahí está otro día también. Y a mí me gusta decorar mucho mis páginas, por eso es que se hace a la vez más gordito. Ahí fue la foto con Santa y más fotos. Y ese creo fue el 24. Ahora ese es el 25. Ahí también mi árbol y abriendo los regalos y todo eso. El 26 no hubo nada y como ven solo un papel escribí el día y ya. El 27 sí, ahí hay fotos, 28, 29, y ahí ese día cayó un tipo de nieve rara, según para mí, porque era diferente, eran como bolitas así chiquititas, y pues es raro que caiga ese tipo de nieve aquí. Y ahí está el año nuevo. Puse más fotos ahí con mi árbol decorado como un hombre de nieve. Y ahí hay más fotos. Y ahí la rosca de Reyes. Muchos de ustedes saben que celebramos la rosca de Reyes. No sé si ustedes lo celebren. Y ya ahí al final escribí una pequeña nota para mis hijos cuando ya estén grandes y decidan ver el álbum. Ahora el 2017 también está terminado, acabado. Lo único que me faltó es escribir. Todavía me acuerdo qué es lo que pasó y todo eso. Y ahí decidí hacer esa casita y de adentro que saliera mi álbum. Como pueden ver ahí, toda la decoré, le puse palitos en la chimenea, en la ventana, la decoré por afuera, nomás que un pedazo como que ya se me zafó, ahí se le zafó de la barda, y luego adentro no lo decoré porque pues quién va a ver adentro de la casa. Y es el color que ven ahí, y ahí está el álbum que también está bien gordito, y eso es lo que puse para la portada. Al lado le puse los pies del duende y ese sticker que era de Target.
y igual ahorita van a ver cómo es que ha cambiado. Pero el primer día no hice nada, pero solo hice eso, una pequeña. Y el segundo día fuimos a un party, pero como ven ahí, el primer día no tuve nada que hacer, solo agarré un pedazo chiquito y ya. Y ahí está el día 3, todavía es el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, creo. Ahí mi zapato ya se había roto, pero yo lo seguía llevando al trabajo. El 7 y el 8. Y luego igual ahí el 9, el 10. Hice también bolsillos arriba y abajo para que me alcanzara todo. Y ya teniendo mi selfie, mi Canon selfie, es que también puedo sacar las fotos a la medida que yo quiera. Las puedo hacer chiquitas, 4x6. La más grande es hasta 4x6. Pero las puedo hacer también más chiquitas para que quepan más. Como pueden ver ahí, la diferencia de las fotos. Ahí también. Y luego hay más fotos. Ahí mi página se despegó. Y sí, ahí sacándome yo fotos chistosas. Y como pueden ver la diferencia a como empecé del 2014. Que a fuerza quería yo una página para todos los días, a la diferencia de ahorita, que si no hice nada ese día, solamente escribí y ocupé un pedazo chiquito. No era necesario a fuerza sacar una foto o tener algo para ese día. Yo creo que eso es lo que pasa cuando estás comenzando en el scrapbooking, que no sabes mucho y solo te agarras a comprar. Y al final no terminas usándolo. Y ahí mi camioneta blanca la vendimos. Mi esposo la vendió. Y compramos esa negra que está ahí. Y ahí fue el año nuevo. El día de rosca. Y ahí todavía, como les digo, tengo que escribir. Pero está el final. Y sí. Ahí está. El 2017. Hasta ahorita. Me han gustado mis December Dailies. Y eso es lo que voy a hacer para el 2018. Ahí va a ser mi December Daily. Quiero hacer como, no sé cómo se llama en español, pero es un fireplace. Yo creo como un tipo chimenea donde entra Santa. Y no sé si abrirle allá arriba y que salga ahí el álbum. O de atrás abrirlo y nomás jalarlo para afuera para que el álbum se salga ahí. Pero sí, eso es todo por hoy. Y espero les haya gustado mis December Dailies pasados. Y espero y les vaya a gustar también el nuevo que voy a hacer. Y nos vemos en el próximo. Bye.